Vemos en imágenes, son más de 300 celulares de alta gama incautados al día de ayer en la zona de El Óvalo de la Mujer en Villa El Salvador, celulares que en su mayoría han sido reportados como robados. Miren, incluso están los chips, los IMEIs, acá hay tablets y computadoras que se han incautado a estos vendedores o pseudo vendedores, que es donde realizaban pues este accionar comúnmente conocido como flasheo para poder cambiar la titularidad de los equipos. Esto siendo un gran mega operativo por los agentes de la policía de aquí, de la DIPOL 2 de Villa El Salvador, y el coronel Garate nos va a dar los detalles. Han detenido a 11 personas en 10 tiendas. En 10 tiendas a inmediaciones del lugar denominado Óvalo de la Mujer se han incautado 385 celulares, de los cuales en el lugar se ha verificado que 180 aproximadamente son de procedencia de un robo, un asalto en la vía pública a través del registro de OSIPTEL. Hay que precisar que recientemente se ha conocido que en el país cada día se reportan 5 celulares robados, ¿no? Esto es un índice que se ha incrementado, inclusive ahora levantada después la cuarentena, y esto preocupa, pero la policía está tras los pasos de estas mafias que obviamente operan en el mercado. Así es, venimos interviniendo indistintamente en los distritos de Chorrillos, de San Juan de Miraflores y de Villa El Salvador, con la finalidad de que este delito de alto impacto que comúnmente cometen los raqueteros en la vía pública no sea menos rentable, con la finalidad de que no tengan dónde vender estos artefactos, ¿no? Y ahí también el llamado a que la población colabore, a que no repare y no compre celulares en estos establecimientos, que exija que tenga una certificación de procedencia legal. Un llamado a la ciudadanía para que no colabore con la compra, porque a veces uno quiere comprar más barato, pero finalmente podría ser cómplice de la delincuencia. Esta es la información que tenemos aquí desde Villa El Salvador. Adelante, papá. Gracias.